Hola amigos, bienvenidos a su programa Cocina Caliente. Ya saben, mi nombre es Chef Marlon Marcif y pues será un gusto que ustedes nos acompañen en todo el trayecto del programa porque vamos a tener unos deliciosos platillos que son sumamente chapines. Pues bien, les cuento para el día de hoy, pues vamos a tener unos deliciosos chuchitos. Díganme ustedes, ¿qué chapín no le encantan los chuchitos? Es algo súper rápido para hacer, se podría decir, pero lleva su proceso, lleva su dedicación, lleva esa sutileza de nosotros los chapines que nos caracteriza para hacer cada platillo, porque créanme que están bien deliciosos. La parte del chuchito es su masa, los ingredientes, y pues el sazón que usted le vaya a dar a su salsa. Su salsa es muy básica. La parte de la masa, si usted quiere comprar en algún súper, alguna marca de chamal, pues hágalo. Ahora si no, pues ya comienza usted a cocer su maíz, ya como usualmente uno pues ya lo ha hecho. Las personas que cocen o han torteado, pues me van a entender. Y para aquellas que no, pues créame, es súper más sabroso. Un chuchito de una persona que ha elaborado y el proceso de cocer el maíz a no comprarlo pues en el súper, la verdad, les soy honesto, es similar, pero sin embargo se sienten los sabores, incluso hasta para cuando uno está haciendo tortillas, no me van a dejar mentir, algunas tortillas se ponen muy diferentes, pero las que son de maíz, híjole, esas son bien deliciosas. En este momento yo tengo carne de marrano, si ustedes gustan puede ser de pollo, eso ya es accesible para ustedes. Aparte de ello, también vamos a tener los tamalitos de chipilín, que díganme una cosa, ¿a quién no le va a gustar el chipilín pero bien balanceado? Porque si nos pasamos de chipilín, híjole, mejor ni lo prueben porque a veces, les soy honesto, se pone muy amargo. Aparte de eso, el proceso que vamos a ver en el cortado del chipilín, en la deshojada del chipilín, en el proceso, en el lavado, porque al final es una planta que hay que deshojarla, hay que lavarla adecuadamente para que eso pues no nos vaya a poner amargo nuestro platillo, así hagamos un chuchito o hagamos un arroz que a veces le podemos agregar o hasta los frijolitos, ¿verdad? Porque a veces suele pasar que le agreguemos. Ya les conté parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Aparte del proceso de elaboración, les soy honesto, ustedes pueden hacer una salsa muy fácil. Hagamos de cuenta que hoy queremos hacer unos chuchitos porque vienen invitados. A ver, Chef Marcif, ¿qué hacemos? Hagamos chuchitos. ¿Cómo hacerlo? Pongan nota, apunten porque esto es muy bueno. Ponen a cocer sus ingredientes que ya mencionados, ahí vienen ustedes y comienzan a agregar a una olla agua, le agregan su agua, le agregan los ingredientes, híjole, dejamos que comience a hervir. Ya cuando esto comience a hervir, híjole, los olores que se van a sentir no se van a imaginar. Ustedes dirán, nosotros los chapines, qué comidas, qué platillos tan deliciosos hacemos, no por ser chapines, sino que honestamente son muy deliciosos. Pero a ver, ya tenemos la olla ya lista solamente para esperar que comience a hervir. Comience a hervir, le agregamos sazón. O si ustedes también tienen fondo de aves, le pueden agregar fondo de aves. Eso le va a dar un sabor más fuerte y más delicioso. Vamos y agarramos esto a la licuadora. Luego que la licuamos, ya lo tenemos licuado. Vamos a regresar a una olla, pero previamente le vamos a agregar su cebolla. Depende de la cantidad de salsa, le agregamos la cebolla bien finita, pero bien finita, bien cortadita, así, lo más que se pueda. Comenzamos a freír un poco la cebolla. Si ustedes gustan, le agregan un diente de ajo bien picadito. Luego que ya tenemos el ajo picado con la cebolla, lo sofreímos bien y que le dejamos caer la salsa. Esa salsa les va a quedar, híjole, muy delicioso. Aquí en este momento, si ustedes quieren, le agregan picante.
le agregan cualquier cosa picante. No les dije que se los licuara a la licuadora, porque va a agarrarle bastante fuerte y de ahí van a estar bien brava su salsa. Entonces mejor solamente le vamos a dejar caer unos cuantos chiltepes y le van a agregar. Eso va a soltar su picante, pero un su picante sutil, no muy fuerte, no muy bravo, y con eso pues quedamos ahí. Vamos a comenzar ya a ver la preparación del chipilín. Comenzamos a deshojar poco a poco el chipilín. Ya lo tenemos ahí lavadito, ahí solo para comenzar a mezclarlo con la masa, ¿verdad? No, pues les cuento, para mí la comida chapina, así sea un cocido, unos frijoles, todo es elaboración. Desde que vengamos y agarremos nuestra salsa para tatemarlo y comenzarlo a molcajetear o en la piedra, no hombre, si eso es lo más lindo, sin ir tan lejos y lo que le mencionaba, los granos, que ustedes, pues, obviamente se va a un molino, esos granos, acuérdense que antes no se utilizaban de esos molinos. Antes, ¿qué tenían? Las abuelitas, yo me recuerdo, mi mamá con piedra, en alguna ocasión utilizaba su piedra con su mano y comenzaba a molcajetearlo también, pero en ese entonces tenías la piedra para los chiles, para hacer sus salsas. Híjole, en aquel entonces no había tanto, tanta licuadora como a veces, solo la licuamos y listo, ¿no? También recordemos que el maíz se hacía con piedra. O sea, para mí eso significa Guatemala, significa fuerza, significa sabores, significa que nosotros hemos sobresalido, significa que nosotros somos bien ingeniosos a hacer cosas que a veces hay personas que no se atreven, nosotros no lo hacemos, nosotros no lo inventamos. Y si no lo inventamos, y créanme, nos sale una fusión de comida muy deliciosa. Yo soy de Antigua, ya lo saben, allá en Antigua, pues en cada parque central, vale la redundancia, de Antigua, Guatemala, pueden ustedes ver que hay ventas de comida típica. ¿Por qué? Porque es un platillo muy básico, rápido, llena tus perspectivas de apetito y pues sobre todo es fácil de elaborar, ¿verdad? Nosotros los chapines nos encantan los tamalitos, los tamales, el pache, aparte de que son diferentes, pero si ustedes se fijan, vienen de masa, vienen del maíz, vienen de los mayas, que nos... Díganme una cosa, nosotros, los chapines, ¿en qué no utilizamos el maíz? Maya lo utilizaban, acuérdense que todo eso es un proceso, les hablaba de la piedra, cómo se elaboraba el maíz, entonces todo eso va relacionado, aparte de eso, pues seamos honestos, el maíz, pues con las tortillas también, nosotros se hacen tantos platillos que podemos utilizar. Los paches obviamente pues se hacen de papa o de arroz, pero siempre van de la mano porque llevan ese sazón chapín, porque llevan esas salsas muy características de nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Bien amigos, vamos a ir a un corte comercial. No olviden, están acá en sintonía de Canal Antigua. No se despeguen de su pantalla, ya volvemos. Bien amigos, estamos de vuelta acá por Canal Antigua. Vamos a proceder a nuestros platillos. Bien, les cuento cómo fue el aprendizaje de los chuchitos, incluso, o los tamalitos de chipilín. Los tamalitos de chipilín, que yo recuerdo así rápido, y me quedé con esa visión, esa anécdota, que mi mamá siempre hacía por lo regular cada 8 tamalitos de chipilín, o incluso hacía solamente envueltos con un toquecito o un poco de manteca de marrano para darle ese saborcito
al final, luego de que ya estaban ya hechos, se cortaban a la mitad y eran unas rodajas que se calentaban en el comal y vieran qué deliciosos, de verdad muy deliciosos para aquellas personas que, pues, que lo han hecho, no me van a dejar mentir. Denos también su opinión ahí por las redes sociales, ya saben, estamos acá en Canal Antigua y pues en las redes sociales pueden ustedes ahí opinar también, porque es muy importante que ustedes opinen, porque al final ustedes son los que nos van a enseñar lo que ustedes quieren aprender, ¿verdad? Me siento orgulloso. Orgulloso, aparte de ser guatemalteco, orgulloso de cocinar comida chapina, comida guatemalteca, que obviamente la llevamos en las raíces. ¿A qué guatemalteco no se va a sentir orgulloso de hacer unos platillos chapines? Híjole, y para aquellas personas que están fuera del país, pues un gran saludo. Ahí mándenos ustedes también sus mensajes, que son muy buenos para ustedes, que estoy seguro que se les debe de antojar unos sus frijolitos negros con chicharrones, así, arrocito bien delicioso, a ver si no. La tusa viene de la mazorca del maíz. Cuando ustedes van a ver hacia, me enfoco al volcán de agua, porque para mí, yo me crecí ahí, entonces hay una temporada donde ya el maíz pues ya pasó de ser elote y ya comienza a madurar, ya comienza a dejar de ser un elote cocidito rico ahí con limón y sal cuando uno lo cocina, a que usted venga y que ya lo comienza a desgranar. Comienza usted a deshojar la mazorca, ya que la tiene en casa, comienza usted a deshojarla y de ahí nace la tusa. De ahí las personas comienzan a sacar diversas tusas grandes, obviamente pequeñas. Se da la mejor cosecha de la mejor tusa, de la mejor mazorca. Se saca la mejor producción para la nueva temporada, por decirles. De ahí mismo también sacan el maíz que va a ser y va a servir para sacar semilla para la siguiente temporada de cosecha. Les cuento, se utiliza la tusa, aparte de que le puede aportar, hay otras hojas como las que usamos para el tamal, que nos puede aportar sabor, por supuesto que sí, pero recordemos que nosotros como chapines, aparte de ver economía, aparte de ver sabores, aparte de ver textura, si ustedes se fijan en su chuchito, la envoltura de un chuchito a un tamalito de chipilín, que usualmente, yo lo hice con tusa, pero usualmente el tamalito de chipilín envuelta en hoja de plátano, porque le va a aportar un sabor diferente. En el caso del de chipilín, pues ya es cuadradita, yo en lo personal así lo elaboré, y el de chuchito, pues ustedes saben muy bien que es parte ya de tradición también hacerlo en hoja de tusa, ¿verdad? Yo personal, me encanta que sea tamal o el chuchito, que tenga bastante salsa, que esté salsoso. En lo personal no mucho me gusta la comida seca. Entonces es importante que luego que ya usted viene y lo sirva, le agregue tantito de salsa para que le dé ese sabor húmedo, bien, bien delicioso. Hay chuchitos, les soy honesto, y cuando usted los parte, pues tienen esa jugosidad ya bien deliciosa, ¿verdad? En el caso de los tamalitos de chipilín, sí es necesario, porque esto solamente sería la masa, el sabor del chipilín y pues el sabor ya de los implementos que le vamos a agregar a la salsa que le estamos agregando. Ayuden también a las madres, las mamás, ayuden a los niños a que aprendan ahí cocina si les encanta y les apasiona. Háganlo, sea hombre, sea mujer, no hombre. Créanme que va a salir un chef espectacular ahí más con su ayuda. Y les cuento algo, la salsa que tiene este chuchito, híjole, no hombre. Les digo,
ni se imaginan cómo fue elaborada. Y a ver, les cuento. Ponemos rápidamente un traste, una olla, agregamos agua, le agregamos ajo, la cebolla, todos los ingredientes, el tomate. Híjole, no, cuando eso comienza a hervir y comienza a soltar sus aromas, créanme que se van a sentir súper deliciosos. Ya hasta se imaginaron ustedes comiéndose los chuchitos. Pero bueno, no queda ahí todo. La magia todavía falta. A esto, ustedes, si ustedes gustan y darle más intensidad a su sabor, le pueden agregar pepitoria o ajonjolí, pero no tatemarlo, solamente agregarlo. Es ahí donde va a cambiar un tatemado a un cocido. Es totalmente diferente. Tenemos la misma especia o el mismo grano, pero con diferente proceso. El procedimiento de uno al otro le va a variar. No es igual hacer una salsa de hilachas o una salsa de pepián a la salsa que tenemos por hacer acá con los chuchitos. Les cuento, ya que tenemos ya hirviendo todo, ya está cocido, ya lo pasamos nosotros a la licuadora. Y así básicamente lo único que vamos a hacer es, ya que está licuado, venimos y lo volvemos a hervir. Que comience a hervir nuevamente. ¿Por qué? Eso le va a servir a que agarre cuerpo, que agarre textura, que sea una salsa no tan líquida, más sin embargo que sea consistente para lo que lo necesitamos, ¿verdad? Eso es parte muy importante. Ya si ustedes gustan que su salsa sea líquida, ¡ay, chef, se me pasó! Hoy se me cuaja, no importa. Agreguémosle un poco de agua, un poco más de agua, nada más agua, y la comenzamos a revisar y a estar constantemente. ¿Qué va a pasar? Que usted viene y la va a probar. ¿A usted le gusta? Ahí déjela. Le agrega, si usted gusta que le agregue agua o que le agregue sal, si usted dice que ahí está, ahí déjela. Yo le puedo dar mi receta, porque yo así la hice, porque a mí sí me salió de esa forma. Pero si yo le estoy diciendo un ejemplo, agréguele medio litro de agua, y usted dice, chef Mar, sí, pero ¿cómo medio litro? Se me va a pasar. Yo considero que ya es decisión suya. No que se esté evadiendo la receta, no. Simplemente acuérdese usted allá en casita que los implementos que yo tengo acá puede ser, sin ir tan lejos, le voy a contar algo. La estufa puede ser, la estufa es industrial, posiblemente la que yo esté usando. Entonces el tiempo que yo le voy a dar a ese sartén o a ese tiempo en la olla de cocción va a ser mucho más rápida, porque su estufa en casa es más pequeña. Yo de hecho cocino en mi casa normal, es la normal, y yo quisiera que saliera rápido, como a veces estoy cocinando en el restaurante, pero no se puede porque la cantidad de llama no es la misma hacia el tiempo que usted se va a llevar en casa. Entonces tengamos paciencia. Si yo les digo salen 20 minutos, en su caso puede salir en 45, ¿verdad? Solo para que tengamos esa cátedra muy buena que al final a usted le va a servir en casita. Bien, amigos, vamos a ir a un corte comercial. Ya saben, están en el programa de Cocina Caliente, acá por Canal Antigua con el chef Marlon Marcif. No se meneen de su lugar, ya volvemos. Bien, amigos, ya estamos de vuelta acá en Canal Antigua. Es un gusto estar haciendo estos platillos para ustedes. Seguimos cocinando. Bien, les cuento, seguimos, no solamente dejemos el procedimiento. Ya les había mencionado, si les había mencionado de parte del maíz, o sea, del proceso que lleva el maíz, cómo va elaborado el maíz, ¿qué más lleva? Aparte de la masa que tenemos aquí. O sea, no solamente lleva la manteca, la sal, el sazón que usted le vaya a colocar. No, le digo, todo es parte, no solo la salsa, sino también la masa. ¿Cómo, Chef Marcif, cómo hacemos la masa si no tengo la piedra para molerla? ¿Cómo, Chef Marcif, si no tengo los granos? Pues lamentablemente va a tener que ir a la tienda de la esquina o algún súper y comprar pues las bolsas de nixtamal. Usted sabrá cuál es la mejor para usted y pues comenzamos.
le agregamos una libra. Una libra, una taza de agua. Y comenzamos a amasar. Comenzamos a amasar. Y completo. Como que si estamos virtiendo en forma envolvente. Hacia arriba, de abajo hacia arriba. Teníamos sal, le agregamos sal. Le agregamos la manteca de marrano. Si no tenemos manteca de marrano, puede ser que utilice aceite. Aceite vegetal. Pero sería mejor utilizar la de marrano. Con la mezcla de la masa, el nixtamal, ya le agregamos la taza de agua. Eso, ustedes van calculando su agua, que no le salga ni muy dura la masa, porque cuando ustedes cosan su chuchito, se les va a abrir, se le va a poner poroso. Entonces sí tienen que llevar un balance muy adecuado. Eso, créame que las cantidades, si ustedes consideran que le agregamos un poco más de sal, pues le agregamos. El sazón, ustedes, como siempre les digo, se lo van a dar. Después que ya tenemos pues la masa ya lista, sazonada, con todo lo demás, comenzamos a hacer ya los chuchitos, ¿verdad? Comenzamos a hacer los chuchitos porque al final el resultado va a ser esto. Al final de la amasada, al final del sazón, al final de la salsa, son los platillos que usted va a elaborar en casa, sea para negocio, sea para tener su familia contenta, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, no importa. La idea es que usted lo haga con amor. Definitivamente, hágalo con amor, que le van a salir platos bien deliciosos. La planta chipilín, pues, se da en lugares cálidos. Es una planta muy, muy curiosa, la verdad. El sabor es bien fuerte. Si no sabemos balancearlo, el chipilín puede ser que se eleve el sabor y que en vez de tener un sabor sutil y delicioso, pueda que sea amargoso y vaya a arruinar tu comida, porque al final, si tú no tienes ese balance, si usted no mira bien sus balances, tanto de sal como el de chipilín, puede ser que sus platos más bien los arruine. La forma también de deshojar es no con una uña, sino con las yemas, porque si no, créame, señora, allá en casa, puede ser que se le amargue su platillo. Ya la combinación del chipilín, pues ya usted decide cómo utilizarlo, ¿verdad? Pues les cuento, aparte de la elaboración del chuchito con carne, salsa roja, tenemos el tamalito. El tamalito, les comentaba, ya tenemos deshojado el chipilín, ya sabemos que tenemos que manejarlo con una forma muy sutil por los sabores que tiene, que son bien fuertes. Tenemos ya nuestra masa, la tenemos en un bol, ya que tenemos nuestra masa en un bol, pues venimos y le vertimos toda la cantidad que uno crea necesario para mezclar la masa con el chipilín. Comenzamos a amasar y probamos. Si ya está calificada la sal, ya tiene usted la calificación de su manteca de marrano, comenzamos a emplatar junto con la tusa a la par y comenzamos a hacer una forma envolvente y pues ya comenzamos a hacer los tamalitos. Les cuento, aparte de que ustedes dirán, che Marlon, pero el queso, ¿en dónde está? No lo veo. ¿Qué pasó? Yo lo dejo de último por lo regular. Les cuento por qué. Aparte que la mezcla, cuando ustedes están elaborando su masa, ya le agregaron el agua que les había mencionado y la manteca de marrano, ustedes pueden venir y pues agregarle, puede ser queso fresco o queso duro, del que ustedes mejor le parezca. Lo vierten en el bol y comienzan a mezclar y eso ya les va a quedar sabor. Y al final de su plato también tenemos el queso, porque eso le va a dar un sabor bien distinguido a su chuchito con su salsa y al de chipilín, pues no se diga, una fusión muy rica. Les cuento algo así rapidito, porque les soy honesto. Para hacer el queso duro lleva su proceso.
como chapines somos bien listos. Créame que somos bien rápidos, aprendemos rápido. El proceso del queso duro lleva varios. Una, viene de la leche. Dos, se cuaja. Luego, después que se cuaja, se saca. Es un proceso que al final se van colocando en moldes redondos o cuadrados, donde usted va a agregar esa, aparte el suero que va soltando. Es un proceso, pero les explico un poco así rápido. Cuando usted ya tiene su queso fresco, por lo regular, de fresco, fresco, ya viene el queso oreado. Después del queso oreado, ya va a ir poco a poco, valga la redundancia, el seco, el queso seco, y ahí es cuando ya comienza pues a espolvorearse. Ojo, porque es un proceso así rápido, pero hay procesos de empresas que obviamente llevan su margen de producción muy diferente. No me quiero meter y alargar más el tema del queso, les soy honesto, pero eso le da bastante, como les dije, eso le da bastante sabor a sus chuchitos y a sus tamalitos de chipilín. Bien, amigos, gracias una vez más por estar en sintonía de Canal Antigua. Nosotros pues nos vamos despidiendo. Es un gusto haber estado con ustedes acá por Cocina Caliente. Espero sus mensajes en las redes sociales. No olviden sintonizarnos donde más, acá por Canal Antigua. Hasta luego.